Estamos en una nueva producción de AMBA 24. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de salud, ¿sí? Un tema que nos preocupa a todos en este contexto de pandemia, pero específicamente vamos a hacer hincapié en lo que respecta a los ojos, ¿eh? Y para ello tenemos un invitado súper especial a quien desde ya agradecemos su presencia. Se trata del médico oftalmólogo Sebastián Onizzi. Él es presidente de la Asociación Oftalmológica de Córdoba, así que vamos a saludarlo. Muchísimas gracias, doctor Sebastián, por estar del otro lado. Le queríamos comentar, o en realidad preguntar, acerca de el cuidado que se merecen los ojos en este contexto de pandemia, ¿no? Sabemos que hay un montón de cuidados que tener en cuenta, específicamente en la vista. ¿Qué cuidados usted o recomendaciones tiene para darnos? Hola Mariana, ¿cómo te va? Bueno, sí, estamos viviendo un momento, como bien dijiste vos, en el cual ha cambiado mucho la lógica con respecto a cómo nosotros usamos nuestros ojos y las exigencias visuales que tenemos a partir de la pandemia, el confinamiento, la cuarentena, que hace que nosotros utilicemos nuestros ojos muchísimo más de lo que previamente lo hacíamos cuando vivíamos una normalidad diferente. Tengamos en cuenta que desde los niños y adolescentes que tienen sus clases virtuales, en la mayoría de los casos, hasta ya los adultos que ya sea en la facultad con sus trabajos, la mayoría del tiempo están frente a un dispositivo, frente a una computadora, un celular, porque hacen home office o porque tienen otro tipo de actividades que implican fijar la vista en la computadora. Y sí, tienen mucho más cansancio visual, se les secan mucho más los ojos porque disminuye la frecuencia del parpadeo cuando estamos en los dispositivos. No tenemos actividades recreativas en las cuales nuestra vista pueda descansar. Y también pone de manifiesto algunos defectos refractivos dentro del sistema óptico del ojo que quizá antes pasaban desapercibidos porque había menos exigencia visual, particularmente de cerca. Entonces, a lo mejor teníamos un pequeño defecto como el astigmatismo, hipermetropía o miopía, que no nos dábamos cuenta que lo teníamos porque la exigencia visual era diferente, y ahora están consultando prácticamente todos los días por estos motivos gente que quizá no hubiera llegado a la consulta en otras circunstancias. Está bien. ¿Y cómo se hace, doctor, para evitar el resecamiento de los ojos cuando, bueno, esto, lo que usted decía, estar tanto tiempo frente a las pantallas, ¿no? Bueno, el primer tip que se puede dar es siempre que el monitor que estemos utilizando esté a la mayor distancia posible para que el músculo de la acomodación no tenga que contraerse tanto. También por debajo de la altura de nuestros ojos siempre. Mientras más alto está la pantalla que tenemos que mirar, más abiertos están nuestros ojos y más se nos secan. En tercer lugar, tratar de hacer pausas de descanso. Cada 20 minutos que estamos fijando la vista en la computadora, tomarnos, aunque más no sea un minuto, para dirigir nuestra mirada hacia el horizonte, así relajamos el músculo de la acomodación, parpadear varias veces, para de esa manera suplir el déficit de parpadeo que tenemos en la pantalla y que el ojo se lubrique, y por supuesto que deberíamos concurrir al oftalmólogo para que él nos indique cuál es la gota lubricante más indicada para cada uno de nuestras situaciones laborales o de nuestra propia predisposición en nuestros ojos, además de la corrección óptica, si fuera necesaria, a través de un anteojo. Entonces, para resumir, la distancia del monitor, la altura del monitor, el uso de gotas lubricantes, el descanso cada 20, 25 minutos y la corrección óptica, si fuera necesaria. Y en el caso de que, póngale, hay personas que no hacen caso, digamos, a los ojos secos, ¿eso se puede derivar en alguna enfermedad o patología después de tanto tiempo tener reseco los ojos? Es muy buena pregunta. En realidad, primero pasa a ser un síntoma sin lesiones. O sea, nos pica el ojo, nos arde, sentimos arenilla, tenemos ganas de frotarnos nuestros ojos, cada tanto la visión se nos nubla, se nos pone borrosa. Eso al inicio son solo síntomas, y después está lo que nosotros en medicina llamamos como signos, que son los hallazgos que nosotros encontramos en el paciente que ya forman parte de una enfermedad, de una patología. El síndrome de ojo seco puede tener consecuencias para la salud visual a futuro o a mediano y largo plazo, ya que primero se seca y después empieza a lesionarse la córnea, que es
el órgano del cual más depende nuestra lubricación, y esas erosiones que se producen en la córnea pueden devenir en lesiones posteriores que sí pueden tener consecuencias para nuestra visión. Buenísimo, muchísimas gracias, doctor, nos ha quedado muy claro el asunto, así que a cuidarnos entonces ante el uso de la pantalla. Muchas gracias, María.